¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Telearacena que hoy retomamos en directo desde esta casa después de un largo parón en los estudios de, de, de Telearacena. Sí, que hemos estado, por supuesto, trabajando, pero en, en este plato eh, en el que habitualmente tenemos los encuentros con, con las personas que, que vienen a contarnos pues, todas las cosas interesantes que, que nos interesan a los vecinos de Aracena. Pues, este plato sí ha estado parado, ha estado parado durante este tiempo y sobre todo han estado parados los directos también. Retomamos este espacio, preguntas en directo esta noche, 26, 25 de junio, con nuestro alcalde, con Manuel Guerra, pues... Casi no nos veíamos en este espacio desde quizás principios de, del año y con un obligado parón que hemos tenido pues por causa de, de esta pandemia del coronavirus, eh, pues más aún se nos ha alargado ese tiempo en este programa en el que periódicamente nos vamos encontrando con nuestro alcalde para recibir las llamadas en directo de los ciudadanos y hacer esas consultas de esa forma tan cercana y tan directa a nuestro alcalde. Manuel Guerra, bienvenido de nuevo a este espacio. Hola, muy buenas noches. Bueno, parecía que, 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 que no iba a llegar quizás no este momento, ¿no? Pero sí, no. ha llegado. Y bueno, esa es quizás la, la buena noticia. Que podemos volver a encontrarnos en un espacio como este, con las medidas, por supuesto, de, de seguridad que las autoridades sanitarias nos recomiendan. Y, pero sí que podemos retomar estos trabajos audiovisuales. Eh, los estudios de Telaracena, y bueno, eso ya facilita mucho más el contacto más directo con nuestros ciudadanos. Eh, desde luego, el alcalde no, no ha parado de, de comunicar y de estar presente eh, en los espacios informativos de, de Telaracena casi que ni una semana, diría yo, de, a lo largo de estos tres largos meses de, de confinamiento o de estado de alarma. Y, pero sí que, bueno, es el momento, quizás ahora que termina el estado de alarma, comenzamos la nueva normalidad de hacer. Este encuentro en el que podamos hacer un poco de balance ¿no? de, de cómo se, se ha vivido esta situación. Bueno, nos pillaba, eh, desde luego, en un momento, no sé si, si está de acuerdo conmigo en eso, de, de, de crecimiento, en el mes de marzo, Aracena estaba pues planificando eh, lo que iba a ser un año muy esperanzador en cuanto a turismo, en cuanto a empleo, eh, con grandes proyectos por delante. Lo veíamos en ese encuentro que teníamos aquí con ustedes en este mismo espacio. Y, ...y de repente pues se nos paraliza todo... ...y, y tenemos un poco que, que poner el freno... ...y atender a otras cuestiones... ...que, que en ese momento son primordiales y necesarias ¿no?... ...¿cómo, cómo llega ese momento?... ...¿cómo nos pilla en Aracena?... Y, ...y cuáles son pues esas prioridades... ...que se marca el Ayuntamiento en esta crisis. Bueno, ciertamente... Eh, ...creo que es evidente que nadie... ...pensaba que este año 2020 yo... Eh, Evoco ahora pues ese inicio cuando eh, iniciábamos este año, como siempre, con, con ánimo, con ganas, con esperanza. Un año además que suponía el comienzo de una década. Eh, un año que eh, parecía también que llegaba después de una crisis de varios eh, económicas en este caso, que eh, soportamos desde eh, lo que fue la, la década, digamos, del 10 al, al 20. Y, y bueno efectivamente eh, yo creo que todos hemos podido comprobar pues eh, la, no solo ya la fragilidad eh, humana de las personas ante la enfermedad sino eh, también de, de nuestro modo de vida de nuestra sociedad y además a nivel mundial como hemos visto el, el mundo entero eh, pues se ha visto sacudido por esta por esta pandemia algo que bueno pues eh, en nuestro caso pero creo que, que también a nivel mundial, pues no se recordaba desde hace un siglo. Precisamente en, en Aracena tenemos eh, eh, estudios, tenemos todavía eh, testimonios, evidentemente no de, no de personas que, que vivan, pero eh, sí en, en, en nuestras calles, en el cementerio municipal, pues eh, incluso eh, de familiares. De antepasados nuestros. Que, que sufrieron aquella pandemia de, del año 18 de 1918 y, y parecía algo del pasado evidentemente pues hemos comprobado que no eh, ha sido está siendo todavía eh, pues yo creo que un, una un, un seísmo sobre eh, toda nuestra sociedad y eso evidentemente ha hecho que tengan que cambiar las, las prioridades en nuestro día a día, pero lógicamente también de cara al, al futuro, eh, esperando que también de este tipo de situaciones eh, difíciles pues, salgan cosas positivas. Eh, Creo que se ha sometido pues, lo que ha sido nuestro, nuestra sociedad y especialmente determinados ámbitos de nuestra sociedad como el sistema sanitario, el sistema educativo, la atención social, eh, todos estos servicios que consideramos esenciales, se han sometido a una situación extrema, una situación de estrés. Hemos podido comprobar dónde han, han fallado uh -huh. y, y por tanto yo creo que eh, sería triste si eh, a nivel de instituciones no se sacan las conclusiones adecuadas y se toman las medidas oportunas y por supuesto también a nivel del conjunto de nuestra sociedad porque eh, también hemos podido comprobar que eh, a esta pandemia y a este virus eh, le tenemos que ganar todos juntos, es decir, no era solo una decisión de las autoridades o determinadas acciones eh, impulsadas por las autoridades, sino que también ha sido necesario del concurso de la responsabilidad, de la participación de todos y de todas para poder eh, torcer el brazo. A, a la escalada de, de la pandemia y llegar al momento en el que estamos ahora y por supuesto de ahora en adelante pues todavía eh, sigue siendo importante ese compromiso, esa responsabilidad colectiva para... Eh, alcanzar, eh, pues, la meta final, que lógicamente es la victoria sobre el virus, lógicamente que también eh, se puedan eh, alcanzar eh, el tratamiento, los tratamientos más efectivos y, y, y la vacuna, lo que tiene que venir de la mano de la investigación. también, eh, ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es la inversión en investigación, que estos últimos años pues ha estado. Eh, se ha visto también mermada en, en sus presupuestos y en su en su apuesta. Y, y por tanto, yo creo que que todo esto nos tiene que, que, que servir también eh, de mucho, porque si no, pues todo este sufrimiento, todas eh, estas circunstancias tan difíciles que hemos pasado, pues realmente no tendrían eh, sentido. En eh, lo que es el ámbito municipal, pues lógicamente... Es evidente que, como también ha pasado en muchas familias, pues todo se, se paró, se detuvo y, y hubo que eh, replantearlo todo y, y, y dedicarnos a lo que era urgente y a lo que era importante en este momento, en lo que han sido estos tres meses. Han sido unos meses muy difíciles, eh, desde luego, creo que todos lo hemos pasado mal, unos meses tristes. Eh, por, por las cifras abrumadoras eh, de personas eh, contagiadas, especialmente las de las personas fallecidas, que eh, son un daño absolutamente eh, irrecuperable. Eh, son eh, vidas truncadas, eh, familias que, que lo han eh, pasado tremendamente mal, incluso no, no ya solo de la gente que ha fallecido por coronavirus en estos. en estos meses, sino también de otras personas. Yo acabo de estar hace un momento en una en una misa en la parroquia y, y he estado también con, con, con otra familia que había eh, visto eh, fallecer a un familiar estos... Estos, en estas fechas y, y bueno, pues me contaba lo duro que había sido el haber tenido que pasar toda esta pena en soledad sin poder tener el apoyo de familiares de amigos en fin yo creo que mmm, eh, lo que ha sido emocionalmente lo que ha sido anímicamente pues han sido meses absolutamente devastadores y difíciles. Pero, evidentemente, también lo han sido en lo que, ha, eh, lo que es el abordaje de, de la situación. Lógicamente, eh, las administraciones locales. aquí pues eh, eh, nos hemos visto un poco eh, en, en una encrucijada, porque lógicamente no somos las administraciones competentes en, en una situación de estas características pero evidentemente, como siempre decimos, somos la administración más cercana y la que tiene la capacidad de dar una respuesta más rápida y de llegar más directamente a la ciudadanía. Y en ese sentido, desde el primer momento pues lógicamente nos pusimos al servicio tanto del Gobierno de la Nación, que asumió el mando único ante esta situación, como de la Junta de Andalucía, que era la competente en materias tan sensibles y tan fundamentales como la sanidad, como la educación, como la atención social, y eh, lógicamente pues eh, puestos a su disposición a arrimar el hombro eh, en la implantación eh, de las medidas, que iban eh, dictaminando y lógicamente haciendo un seguimiento de la situación, pues para eh, tratar de dar eh, respuestas. Mm, desde el primer momento, incluso antes de la declaración del estado de alarma, pues ya se creó un comité de seguimiento eh, ante esta situación, en donde ha estado el centro de salud, donde ha estado la policía local, también otros departamentos eh, municipales, y ahí, pues, se ha ido semanalmente. hemos tenido ocho reuniones, quiero recordar, desde mediados de marzo hasta, hasta ahora recientemente, eh, en donde primero semanalmente y luego ya durante la fase de desescalada cada dos semanas, pues se han, eh, se han ido analizando la situación y, y se han ido tomando eh, decisiones. Por otra parte, eh, y por tanto quiero agradecer a todas las personas que han participado en este comité su, su dedicación y, y su saber. Eh, también lógicamente en eh, destacar la mmm, colaboración de todos los grupos políticos municipales al mismo tiempo que se han tenido estas reuniones del Comité de Seguimiento, pues con posterioridad se han tenido otras tantas reuniones de la Junta de Portavoces. donde se ha puesto al día los portavoces municipales. Pues de las decisiones que se tomaban. en el Comité de Seguimiento. Eh, se resolvían las dudas que, que planteaban. y en la medida de las posibilidades, pues también se han tenido en cuenta sus aportaciones y sus eh, sugerencias. Y por tanto, pues quiero agradecer. Agradecer también, como ya lo hice en el pleno, a todos los grupos eh, municipales su, su disposición. Creo que era también lo, lo que correspondía en este momento, porque creo que no ha sido positivo lo que hemos visto a nivel nacional de enfrentamientos entre partidos y de crispación política cuando este era un momento para estar todos unidos y para arrimar todos eh, el hombro. Eh, lógicamente, eh, como digo, se han implementado las medidas eh, legales que ha sido oportuno a través de bandos, a través de resoluciones y, eh, por otra parte, pues en lo que se refiere al conjunto de servicios municipales, pues también ha habido pues, un trabajo importante eh, y muy cambiante, porque eh, lo, uno de los aspectos más complicados de toda esta situación era la imposibilidad de planificar, uh -huh. el que íbamos caminando a oscuras día a día uh -huh. porque no sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente. Eh, en ese sentido, pues lógicamente, en función de las eh, distintas renovaciones que se hicieron del estado de, de la situación de estado de alarma, de las distintas situaciones de confinamiento, eh, al principio fue de una manera, luego llegaron el confinamiento total, luego la posibilidad de permisos retribuidos recuperables para que todos los servicios, salvo los esenciales, quedaran paralizados, eh, luego ha vuelto paulatinamente la actividad, pues esto ha hecho que hayamos tenido que ir reorganizando constantemente lo que han sido el conjunto de eh, servicios municipales. En esa línea, pues también agradecer al conjunto de los trabajadores del ayuntamiento pues, eh, la buena disposición para afrontar esta, esta situación, tanto en los casos de trabajadores que han estado al pie del cañón, en, en, en primera línea, pues, policía local, servicios de limpieza, eh, servicios sociales municipales, también la televisión municipal, determinados servicios, el departamento de informática que ha sido muy importante para facilitar el, el, el teletrabajo. Eh, todos estos servicios que, eh, que han tenido, que no solo no han parado, sino que además han prestado su servicio de forma presencial. Otros servicios que. Eh, se han tenido que adaptar pues a la fórmula de, de, del teletrabajo y eh, también pues otros trabajadores municipales de servicios que han cesado eh, pues me refiero eh, aulas de música a escuelas deportivas y que eh, también pues han puesto lo mejor de sí mismo para eh, realizar otras labores incluso mm, en fin yo uh -huh. creo que, que todo el mundo ah, ha puesto de sí eh, y ha dado de sí lo mejor para eh, afrontar esta, esta situación y en la medida de lo complicado de la misma, hacerlo lo más eh, fácil eh, posible y a partir de ahí pues lógicamente también yo destacaría eh, en una pandemia de estas características eh, eh, las actuaciones en materia de limpieza y desinfección, que fueron fundamentales y lo siguen siendo también en este momento. Se reforzaron los servicios de limpieza con eh, diferentes cuadrillas de trabajadores, un equipo de 18 personas para limpieza pública, también se actuó en los edificios municipales. Eh, Posteriormente se está actuando también con ozono en todas las instalaciones municipales. Eh, también en lo que han sido medios de prevención, que ha sido uno de los mm, problemas más acuciantes que hemos vivido y en determinados momentos con, con bastante angustia, porque veíamos a nivel eh, general que, que no llegaban las mascarillas, que no llegaban eh, todos esos eh, los guantes, que, que había una escasez manifiesta. Y, y bueno, pues se ha ido eh, también poco a poco eh, afrontando esa situación, no solo para dotar a los diferentes servicios municipales, sino también a eh, espacios sensibles, como han sido las residencias de mayores, empresas, trabajadores que se incorporaban a sus puestos de trabajo eh, y luego posteriormente pues igualmente al conjunto de la población cuando se fueron flexibilizando esas medidas de... Eh, confinamiento y se tuvo la posibilidad de empezar a, a, a salir. Se han hecho dos eh, repartos de mascarillas casa por casa. Eh, se han repartido 18.000 eh, mascarillas, de las cuales eh, eh, unas 6.500 facilitó la diputación. En, eh, otras 7.000 adquirió el ayuntamiento, pero otras 4.000 me gustaría también eh, poner en valor, que fueron confeccionadas por eh, eh, personas de Aracena, mujeres de, de Aracena, que se ofrecieron para ello en ese momento en que no había mascarillas en el mercado y el ayuntamiento compró la tela, se la facilitó y estas personas totalmente de forma desinteresada ...pues eh, se prestaron a... A, a confeccionarlas. También ha habido empresas locales que han eh, cedido material como batas. Eh, en fin, yo creo que hemos visto ejemplos muy hermosos también de, de generosidad, de, de compromiso y con eso también nos tenemos que, que quedar. Evidentemente, el, el aspecto quizá más eh, dramático y que lo pasamos peor, pues fue en las primeras semanas ante la situación de la residencia eh, Sierra Aracena, eh, porque ha sido eh, el, el, el foco más importante que hemos tenido uh -huh. en, en nuestra localidad, que por lo demás, pues afortunadamente, no ha habido una gran incidencia, pero en este caso, pues lógicamente sí. También tengo que decir... Y agradecer el, el compromiso y la dedicación de, de todas las personas que, que han arrimado el hombro para resolver la situación, que dentro de lo dramático y lógicamente de la pérdida irreparable de, de, de algunas personas, pues eh, que se pudiera eh, frenar y que se pudiera eh, evitar que llegara a. Ajá. A mayores. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que se actuó eh, cada uno de la forma eh, más eh, intensa que, y rápida que, que pudo. De hecho, eh, pues creo que fue el 17 de marzo cuando recibimos la llamada del eh, director del centro de salud. Eh, a, pidiendo ayuda al ayuntamiento porque veía con preocupación la, la situación de este centro, aunque todavía no se había eh, diagnosticado ningún ni confirmado ningún caso. Y eh, bueno, pues desde el ayuntamiento eh, esa misma mañana, porque fue un, eh, creo que fue un martes por la mañana. Eh, le dimos, ellos plantearon que si no había posibilidad de buscar un espacio alternativo para poder eh, separar eh, a, los, a los residentes y, y evitar que pudiera haber un, 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 una transmisión eh, rápida de contagio. Y, y bueno, pues eh, desde, desde la alcaldía se hicieron las gestiones con el obispado y en 24 horas se hizo el traslado de, de, de aproximadamente la mitad de, de los ancianos. Y bueno, durante ese tiempo pues eh, desde el ayuntamiento se limpió, se puso en marcha la calefacción, se compraron extintores, en fin, hemos estado en todo lo que se nos ha pedido para eh, facilitar la tarea, tanto de la propia empresa eh, que regenta esta, esta residencia, como de eh, los eh, servicios sanitarios que se hicieron cargo también de la situación y especialmente creo que fue acertada la decisión de medicalizar. Eh, uh -huh. La hospedería Reina de, de Los Ángeles, una medida que ahora estamos viendo que eh, se está criticando a nivel nacional que no se hiciera uh -huh. en todas las residencias o, o al menos en todas las que hubo casos, pero bueno, aquí se hizo y, y en ese sentido, pues eh, como digo, se ha trabajado muy coordinadamente para resolver la situación de la mejor de manera que se ha podido, que indudablemente... Eh, eh, tenemos que lamentar la, la, la pérdida de, de vidas humanas, eh, pero ya digo que, que, que dentro de, de lo grave de la situación, de lo dramática y de lo terrible, pues, se ha trabajado eh, coordinadamente. Y en ese sentido, tengo también que decir que se ha hecho con mucha lealtad, eh, tanto los servicios sanitarios, especialmente la delegación de, de salud de, de la Junta de Andalucía, con con el, el ayuntamiento instituciones gobernadas por distintos partidos políticos y que eh, hemos agradecido mutuamente pues la colaboración que ha habido la comunicación que ha habido y, y el que como digo eh, se puso por encima de todo el interés en este caso de, de, de las personas que era lo más importante que era salvar vidas que era resolver la situación por eh, encima de cualquier circunstancia y, y bueno pues eh, creo que, que es un, un ejemplo de, de colaboración entre administraciones independientemente de um, competencias y de otro tipo de, de, de cuestiones y, y bueno por lo demás pues eh, luego um, otro proceso intenso ha sido la, la puesta en marcha de, de diferentes servicios municipales que si quieres pues podemos comentar un poco sobre todo quizás de quizás alcalde más hincapié en lo que han sido los servicios sociales no que, ...que ha sido quizás la, la, la otra pata de, de, de emergencia, ¿no?... ...la otra llamada claro. de emergencia que ha tenido esta crisis... Eh, ...por supuesto la del empleo, que, que, que también está ahí... ...pero que quizás era más difícil de resolver... pues ...porque había una paralización de la economía... ...pero sí que en servicios sociales... Eh, ...yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento... ...que ha sido casi que estrictamente municipal... ...la respuesta que ha habido... Eh, ...pues ha sido importante, no sé qué destacaría. Bueno, yo creo que hay una... Cuestión que mm, creo que hay que destacar que es el hecho mm, de que eh, comentábamos anteriormente que esta situación pues ha puesto al límite determinados servicios públicos, como han sido los servicios sanitarios eh, y, y otro tipo de, de, de servicios. Eh, mm, yo creo que en este caso mm, para mí es eh, satisfactorio el hecho de que afortunadamente el Ayuntamiento de Aracena no ha tenido que arbitrar medidas excepcionales en materia eh, social, aunque ahora explicaré que, que lógicamente uh -huh. eh, estamos trabajando en, en, en reforzar sobre todo los presupuestos. Pero las, las herramientas ya las teníamos... Ya estaban en marcha. Uh -huh. Las herramientas, eh, afortunadamente, desde hace bastantes años, pues Aracena eh, tiene una serie, primero tiene unos servicios sociales municipales con unas eh, profesionales eh, muy cualificadas, excelentes, tiene eh, una serie de programas, como es el programa de atención eh, a las necesidades básicas de la ciudadanía, eh, como es el programa para eh, eh, el Derecho a la vivienda, para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos con distintas ayudas al alquiler, a la hipoteca eh, y a otro tipo de, de, de elementos que tienen que ver con, con la vivienda. Y eh, eso ha hecho pues eh, que lógicamente, primero, que los servicios sociales municipales no han parado en ningún momento, sino que se ha tenido pues una, uh, un trabajo permanente, incluso mm, quiero decir, en, por romper una lanza por las profesionales que, que tenemos, que algunas han tenido su teléfono operativo las 24 horas del día por si había alguna persona, sobre todo personas mayores que viven solas que pudieran tener alguna necesidad. En fin, se ha tratado de atender las 24 horas las necesidades. Eh, el ayuntamiento ha mantenido eh, el servicio municipal de ayuda a domicilio, cosa que no ha pasado con el servicio eh, de la ley de dependencia que gestionan otras administraciones que han, han paralizado en gran parte. Eh, destacar también pues las profesionales de la atención de ayuda a domicilio que han estado ahí, lógicamente, con sus medidas de protección, pero mm, han estado al pie del cañón sin abandonar a personas dependientes, personas mayores, principalmente eh, algunas de ellas que viven solas y que no se podían quedar eh, a su suerte y por otra parte pues se ha trabajado también coordinadamente como solemos hacerlo siempre con otras instituciones para dar una respuesta coordinada y unitaria me refiero pues a los servicios sociales comunitarios de diputación eh, agradecer a diputación también que ha puesto en, en en nuestras manos determinados recursos sobre todo para ayuda alimentaria eh, me refiero también a Cruz Roja a Cáritas que también como siempre están ahí se han puesto a disposición de los servicios sociales municipales y se ha trabajado coordinadamente de tal forma que principalmente con estas eh, entidades pues se han atendido las eh, necesidades eh, alimentarias principalmente de las personas que han, que han demandado que las han necesitado y con recursos municipales pues hemos atendido sobre todo las ayudas eh, para el pago de alquiler, para el pago de hipoteca, para el pago de recibos de electricidad o de recibos de agua que eh, aunque el gobierno de la nación ha hecho una moratoria hizo una moratoria para que no se le pudieran cortar estos servicios. A, a personas que no pudieran pagarlo, pero lógicamente las deudas se quedan ahí y las van a tener que pagar. Entonces, desde el ayuntamiento creíamos oportuno que para que esas personas no acumularan esa deuda, que luego les iba a ser mucho más difícil afrontar el pago, eh, el que se fueran pagando con ayudas municipales y, por tanto, se pudieran atender esas, esas necesidades. Lógicamente, eh, como digo, son instrumentos que ya teníamos, no hemos tenido que crear ningún instrumento nuevo también el plan social de empleo que se ha puesto en marcha cuando ha sido posible empezar a contratar eh, personas y lo que sé que tengo que decir que sí que lógicamente eh, se van a aumentar las cantidades las dotaciones con que van a, a, a de estos planes en este año 2020 para en su caso pues, atender el, el, el que pueda asistir una mayor demanda eh, últimamente pues también una labor importante es el gestionar ayudas de otras administraciones para que se puedan beneficiar de las mismas el mayor número de personas de nuestro municipio. Me refiero, por ejemplo, a las ayudas eh, para el alquiler eh, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España que eh, se le han gestionado a un buen número de eh, personas de, de Aracena y por otra parte eh, también el recientemente aprobado ingreso mínimo vital, que creemos que es un, un gran avance social en, en nuestro país. Y eh, en esa línea, pues también los servicios sociales municipales están eh, atendiendo a, a las personas que necesitan asesoramiento, que necesitan ayuda para hacer la tramitación electrónica del, del mismo, de tal forma que se puedan eh, beneficiar, como digo, pues eh, las personas que realmente lo, lo necesitan. Uh -huh. mm, evidentemente, eh, la crisis sanitaria que es, ha sido lo esencial y donde ha habido que dirigir los principales esfuerzos en estos meses del estado de alarma, ha traído consecuencia una crisis social y económica que será en lo que... Habrá que centrar más los esfuerzos eh, eh, en estos momentos. Se ha venido haciendo también en, en estos meses, pero evidentemente a partir de ahora se tendrá que hacer a medida que también las circunstancias lo vayan permitiendo, eh, en, en lo que es la reactivación de, de, de la economía y de una cierta normalidad, el que eh, se pueda estar ahí. No obstante, ya desde el primer momento y también más en el plano económico, pues el ayuntamiento... Eh, tomó unas medidas primeras eh, como fue el eximir del eh, pago de la ocupación de vía pública a las terrazas, también a las concesiones municipales eh, que habían suspendido su, su actividad y eh, también se tomaron determinadas medidas con eh, programas como el bono emprende que tiene el ayuntamiento o el bono, el bono empleo joven o el bono empleo eh, senior. En estos momentos, pues los... Eh, del Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento, está trabajando también en eh, canalizar recursos eh, de programas que han arbitrado especialmente el Gobierno de la Nación eh, para eh, las empresas y los autónomos. Eh, también estamos trabajando, en este caso, coordinadamente con la Asociación de Empresarios de Aracena, a la que agradecemos su implicación en la implantación de determinadas medidas para fomentar la actividad económica, especialmente lo que es el consumo en las empresas de Aracena, que es algo también en lo que me gustaría incidir, de hacer una llamada, pues de que en estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca y eso también significa que apostemos por el comercio local, por las empresas locales, que la medida de las posibilidades, pues eh, hagamos que, que, que funcionen y que ese eh, valor añadido se quede aquí, porque eso va a tener un efecto positivo para todos, en términos de empleo y en términos de, de actividad económica y de vida. para para nuestro eh, municipio. Y por otra parte, pues como digo, estamos trabajando en determinadas eh, medidas y actuaciones para eh, intentar complementar, eh, porque evidentemente en, en esta materia la competencia principal la tiene el Gobierno de España en materia económica, la Junta de Andalucía igualmente, en materia de empleo. Y, y bueno, nosotros esperamos por parte de ellos medidas eficaces y que luego, lógicamente, el ayuntamiento también va a estar ahí para eh, arrimar el hombro. De hecho, anticipo que estamos trabajando, ya dije algo en el Pleno, eh, en un plan eh, que eh, el bono emprende, que ya tenemos de otros años, pues este año va a ser también bono reemprende. Eh, de tal forma que eh, se puedan ampliar las eh, ayudas de este programa no solo a nuevas empresas como ha sido hasta ahora sino también a um, empresas ya existentes o autónomos existentes que hayan eh, sufrido especialmente esta situación de, de crisis económica. Eh, para ello pues, se va a dotar de una partida eh, específica el, el presupuesto municipal de 2020 que esperamos aprobar en, en las próximas. Eh, semanas. en total, esperamos movilizar entre ayudas sociales y ayudas eh, a la actividad económica, pues una cantidad entre 500 y 600 mil euros, eh, principalmente de recursos municipales y a través de, di de diferentes programas eh, e iniciativas para, eh, bueno, pues, como digo, arrimar el hombro, con, eh, contribuir y complementar. Evidentemente, el Ayuntamiento de Aracena ni tiene las competencias, ni tiene los recursos para poder eh, resolver esta, esta situación, pero, mm, insisto, nunca hemos mirado para otro lado y tampoco lo vamos a hacer en este, en este caso. Eh, otras cuestiones, bueno, pues está también ya trabajando, como digo, coordinadamente con la Asociación de Empresarios en dar eh, soluciones concretas y puntuales, pues también a problemas concretos, como ha sido, por ejemplo, el tema de las terrazas de, de los bares, eh, la reactivación del mercadillo, en fin que por cierto... que están funcionando está, porque se, se, se mantiene sí, la peatonalización del centro, sí. o sea, todo esto parece que se está consolidando bueno, de alguna yo forma. Yo creo que muchas veces tenemos que ver en, en, en los problemas o en las dificultades, tenemos que ver también oportunidades. Eh, y en este caso, pues, eh, también estamos eh, ensayando... Eh, Fórmulas que mm, han venido motivadas y obligadas debido a la situación excepcional que hemos, eh, que hemos vivido, pero eh, que mm, estamos analizando si son eh, beneficiosas, si dan resultado, eh, pues el que puedan tener una continuidad, si no exactamente igual, pero sí en, en, en similares términos. Y en ese sentido, pues bueno, creemos que, por ejemplo, la posibilidad que se ha hecho estos últimos sábados de instalar una parte del mercadillo en, en el centro, pues eh, ha tenido un efecto positivo en el comercio del centro, también la peatonalización que se, que se ha hecho de, de parte de, de ese centro y, y bueno, es una fórmula que, que está ahí, la voluntad del equipo de gobierno es hacer esos, esos cambios eh, pues eh, de forma armoniosa, de forma equilibrada, mm, por consenso, eh, y en ese sentido pues también esperamos lo mejor de, de todos. Estamos reuniéndonos mucho con unos, con otros, eh, con la gente del mercadillo. Se tuvo, ayer precisamente tuvimos la última reunión, la semana que viene tendremos otra y, y estamos ahí pues intentando... Eh, no solo dar eh, soluciones inmediatas para eh, la situación actual que lógicamente lo requiere sino también mirar un poco un poco más a larga distancia sabiendo la dificultad de uh -huh. hacer planes en este momento a largo plazo pero bueno tenemos que ser también tenemos que confiar en que vamos a salir de esta situación y que antes o después pues lógicamente eh, podremos volver a la normalidad total y, y podremos seguir avanzando y dándole solución pues, a los eh, problemas que, que venían de lejos y que, que requieren también de, de soluciones para, para, para el futuro. Así que en, en, en esa línea creo que estas soluciones que se han dado han sido positivas, vamos a, a trabajar ahí. Como digo, con, con diálogo, con, con consenso, pidiendo también comprensión. Muchas veces los resultados no podemos esperar eh, que sean inmediatos. Hay que perseverar, dar, dar un tiempo para ver si las cosas funcionan. Si no funcionan, pues lógicamente hay que rectificar y, y, y ya está. Entiendo que no pasa nada. Eh, eh, hay que, que saber también rectificar. Pero también creo que tenemos que ser valientes, tenemos que ser atrevidos y tenemos que eh, buscar eh, soluciones imaginativas eh, para, para seguir avanzando más allá, como digo, de esta situación excepcional que nos ha tocado vivir. Uh -huh. eh, bueno, algunas de estas medidas se, se, se lanzaron un, o se anunció que se mantendrían solo hasta terminar la fase 3, pero sí que es cierto que la recomendación por parte de la Junta, una vez que toma eh, el mando de, de la situación en, en nuestra región, es casi que mantener en la medida de sí. lo posible esas medidas de la fase 3 en este periodo que puede ser de transición, que es el verano. Claro, es que o realmente... Así que interesa ¿no? sí, el mantener esta... La situación de nueva normalidad eh, es muy similar a lo que es la fase 3. Por uh -huh. ejemplo, en la reunión que ayer teníamos con representantes del mercadillo, pues le planteábamos la necesidad de mantener las mismas medidas que se han mantenido estas últimas semanas mmm, en cuanto al acotamiento del espacio, la separación entre puestos, eh, las, el control del aforo con personas eh, contratadas para ello, el uso de hidroalcohólico. En fin, de todas las medidas que se, que se establecen. el mantener una parte del mercadillo en el recinto ferial y otra parte en el centro. para facilitar también esas medidas de, de distanciamiento. Entonces, son cuestiones muy, muy similares. En, en lo referente, por ejemplo, a las eh, fiestas. Eh, pues no hay una prohibición eh, expresa por parte de la Junta. pero si hay una recomendación de que no se celebren eh, ferias, verbenas eh, eh, y, y fiestas populares. Eh, en, en otros ámbitos, pues, en el de los, eh, por ejemplo, los cultos, las eh, ceremonias religiosas, podas. Eh, comuniones, que hay que decir también este año, porque no se han podido celebrar y se están programando ahora. Bueno, pues lógicamente las medidas son muy parecidas, cambian algo los aforos, eh, pero como digo, en la mayoría de los ámbitos, en los establecimientos de hostelería, pues por ejemplo, permite que las terrazas se monten al 100%. Pero, por otra parte, se dice que se garantice la distancia de un metro y medio entre mesas, con lo cual es absolutamente imposible que si se mantiene el mismo espacio se puedan mantener el 100% de, de las mesas. Por lo tanto, habrá que ampliar el, el espacio. Entonces, bueno, yo creo que eh, también ahí me gustaría incidir mucho eh, esta noche. Eh, tenemos que ser conscientes de que eh, la situación... De, eh, de peligro no ha pasado, no hemos superado la pandemia. De hecho, estamos viendo que en muchos países ahora mismo están en el, en el pico de, de la misma, e incluso en el caso de España, que parece que lo peor ha pasado ya, pero estamos viendo cómo eh, se están produciendo ciertos eh, rebrotes en, en algunas zonas mmm, afortunadamente controlados, afortunadamente yo creo que en este momento hay mayor capacidad de detección precoz y de eh, tomar las medidas de, de aislamiento oportunas, pero eso nos tiene también que hacer reflexionar, que el que tengamos la posibilidad de salir a la calle, el que tengamos la posibilidad... De, de ir a nuestros puestos de trabajo, de ir al, a comprar eh, a las entidades bancarias, a, a un establecimiento de hostelería, a tomar una, una copa, eso no significa que tengamos que olvidarnos de que no estamos aún en una situación de absoluta normalidad y que siguen eh, siendo necesarias el que se apliquen las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene, las medidas de protección. Que eh, se nos han recomendado, porque de lo contrario el riesgo aumentará. En ese sentido, quiero decir que no tenemos que tener miedo ni vivir con miedo, pero sí tenemos que eh, ser prudentes, ser cautelosos, ser responsables y colaborar entre todos para no volver a. Al punto de partida y a la situación de inicio. Y eso depende de todos nosotros, porque no podemos tener un policía detrás de cada uno para que cumpla con, con las normas. Yo creo que, por responsabilidad, incluso egoístamente pensando en el bien de nuestros seres queridos, pues estamos obligados a hacerlo. Y en ese sentido, pues yo soy también optimista respecto. Eh, Respecto al comportamiento de Aracena, porque quiero aprovechar también para agradecer al conjunto de la ciudadanía el comportamiento eh, ejemplar que se ha tenido. Podrá haber al video algún caso excepcional, es, eso es inevitable, pero el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Aracena, la inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas, ha tenido un comportamiento ejemplar y eso nos lo han transmitido, lo hemos podido comprobar, pero también nos lo han transmitido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto la policía local como la Guardia Civil, en nuestro caso, eh, que realmente pues el, el comportamiento mayoritario ha sido eh, ejemplar. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que seguir en esa, en esa línea todos. Y desde aquí quiero hacer especialmente un llamamiento a, a la gente joven. Sabemos que cuando uno es un poquito mayor es más reflexivo y cuando se es más joven pues no vemos muchas veces el peligro y somos más... Mm, uh -huh. más arriesgados. Eh, bueno, yo creo que mmm, habéis visto lo que ha pasado, eh, las miles de personas que han fallecido, eh, también personas jóvenes, aunque pueda parecer que, que eh, son menos vulnerables a, al virus, también se han visto afectados muchos jóvenes y ha, ha tenido unas consecuencias dramáticas. Por tanto, eh, yo pido a los jóvenes que, que, que sean especialmente cuidadosos y, y responsables, que utilicen la mascarilla que utilicen las medidas de higiene, que eviten la, esas... Eh, concentraciones, eh, que guarden las distancias, porque eh, nadie está libre de, del virus y, y aunque a lo mejor a nosotros directamente incluso podamos pensar que no nos importe el, el pasar por la enfermedad, pero podemos transmitirlo a otros que pueden ser todavía más vulnerables que nosotros, personas a las que queremos y por tanto eh, esto no es una eh, decisión individual de cada uno, sino que tiene que ser un compromiso eh, colectivo porque si no, no funciona. Pues sí, pues un poco al hilo de, de ese mensaje, es cierto que esta tarde lo comentábamos antes de, de, de entrar en directo en el programa, por cierto, tenemos ya casi las 11 de la noche y, y muy prontito vamos a abrir lo, los teléfonos para que puedan participar. Eh, en directo con nosotros y, y plantear pues las cuestiones que deseen a, a nuestro alcalde pues decíamos eso que según nos dirigíamos aquí a los estudios de telaracena era una alegría el ver las calles llenas de gente las terrazas pero sí que es cierto que no es una alegría el ver quizás es, esos grupos, sobre todo de jóvenes, y, y el alcalde ahí ha hecho ese llamamiento y yo también me sumo un poco a ese llamamiento, que, que, que van por la calle sin mascarilla, libremente y abiertamente, cuando al otro lado de la acera pasean unos abuelos delicadamente con sus mascarillas y, y miran a esos jóvenes como diciendo, madre mía. Ese, yo creo que quizás debemos detenernos un poco en, en esa imagen ¿no? y dejarnos un poco impactar por esa imagen en la que esos vulnerables abuelos, nuestros abuelos, eh, nos miran desde el otro lado de la acera con un poco de, de miedo, ¿no? de decir, pff, cuidado que nosotros somos los que corremos peligro aquí y ellos sí van con su mascarilla, vamos también los jóvenes a... A sumarnos, ¿no? a ese uso adecuado de las mascarillas cuando estamos en, en reunión y, y a acatar un poco esas normas, ¿no? Por responsabilidad y por cuidar de, de nuestros vecinos, de nuestros seres queridos. Eh, hablando un poco de lo que es la recuperación del empleo, hemos hablado de las empresas. sí que es cierto que las empresas. La mayoría de las empresas de Aracena se han, se han puesto rápidamente en marcha, se han adaptado a, a las normativas pues para rápidamente activar la economía, porque han sido unos meses duros de, de parón, pero quizás lo, lo que más trabajo pueda costarnos recuperar en Aracena sea el turismo. Y ahí yo creo que el ayuntamiento eh, ha dado los pasos despacio, pero sin perder tiempo. no O sea, rápidamente se ha abierto la gruta el castillo el museo y está funcionando poco a poco pues de nuevo la, la recepción de, de los turistas que es lo que más miedo nos puede dar por un lado pero realmente es necesario para, para recuperarnos. ¿no? Claro, lógicamente es un sector muy importante para nosotros, para Aracena, porque son muchas la, las empresas y los puestos de trabajo que dependen del mismo. Lógicamente eh, eh, quien marcan el, la hoja de ruta son las autoridades sanitarias, creo que tenemos que seguir sus directrices escrupulosamente y en esa línea, pues lógicamente... Eh, tomar las medidas oportunas para compatibilizar lo que es la actividad adaptada a esta nueva normalidad. En el caso de los recursos turísticos de Aracena, la gruta, el Museo del Jamón y el Castillo, pues se han eh, habilitado los protocolos correspondientes, las, se han tomado las medidas oportunas para eh, garantizar que la visita se haga con todas las garantías, tanto para los propios trabajadores como para los propios visitantes. Somos conscientes que evidentemente en, en cualquier crisis, pero más en esta, el turismo es precisamente uno de los sectores que más... Eh, sufre. También cuando hemos vivido la última crisis económica, pues especialmente los años más duros, eh, hubo una bajada importante de visitas, porque cuando hay eh, escasez de recursos, pues lógicamente eh, el, el gasto en, 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 en turismo, es decir, lo que no son eh, gastos esenciales de, de, de la familia, pues son los primeros que se suprimen. Eh, en este caso, pues a, a, a la incertidumbre y a la zozobra económica que puede existir también se une eh, bueno, pues la, la, el reparo, a, a, a viajar, a relacionarse, pero confiamos en que eso va a ser algo que también va a ir poco a poco eh, normalizándose, hay que, que tener paciencia. Lo hemos visto, lo estamos viendo en el caso de la gruta, que desde que se abrió a finales de mayo hasta estas fechas de junio en que estamos, pues bueno, ha ido lentamente, pero ascendiendo el número de, de visitas. Evidentemente todavía muy lejos de las cifras de un año normal, como por ejemplo el pasado, que tampoco fue normal porque fue el año de más visitas de su historia. Pero bueno, esperamos que sobre todo en los meses de verano, de julio y de agosto, pues se va se va a incrementar. Parece ser que a nivel general hay también una tendencia en este verano eh, de que van a subir los eh, destinos de interior, los destinos de turismo eh, de cercanía, de, de turismo rural. Así eh, se está. Eh, ofreciendo datos de, lo, de las centrales de reserva, especialmente de casas rurales, de hoteles rurales, y, y bueno, suponemos que este año, evidentemente, mmm, eh, se va a viajar fuera, poco fuera de España. Los españoles van a hacer turismo en España, los que lo hagan, y, y bueno, nosotros realmente, eh, como nuestro turismo, históricamente, no, eh, el internacional es un, un porcentaje muy bajo. En ese sentido tampoco lo vamos a notar tanto. Confiemos en que el turismo nacional, que es nuestro. nuestro fuerte, pues se recupere pronto. Eh, y que, que bueno, podamos poco a poco ir volviendo a la, a la normalidad, no ya solo porque aumente el número de visitas a la gruta, sino porque eso tiene también un efecto positivo en las tiendas, en los restaurantes, en los bares, de, de todo el entorno y de toda, de toda la cena. Eh, este año vamos a mantener, aunque lógicamente, como he dicho anteriormente, se está eh, haciendo, porque ha habido que rehacer por completo el proyecto de presupuestos que se tenía previsto aprobar eh, para principios de año eh, ante esta nueva situación, porque lógicamente los recursos son diferentes y también eh, ciertas prioridades. Eh, pero en el caso de, de la promoción turística, pues será uno de los presupuestos que se va a mantener, porque entendemos que precisamente en este momento... Eh, es ahí donde también habrá que eh, incidir. De hecho, se está haciendo ya alguna campaña en, en Canal Sur Radio, en Huelva Información también se ha hecho algo. En fin, estamos viendo pues elementos para eh, incidir especialmente en ese turismo de, de cercanía, eh, que es el que eh, llega principalmente a la cena y especialmente lo que es del resto de, de Andalucía, especialmente de Andalucía Occidental. Uh -huh. Sobre todo eh, los hoteles, quizás son los últimos establecimientos en abrir. Hay muchos que aún no han abierto uh -huh. sus puertas en, en Aracena y, bueno, están esperando están ¿no? en que, en que llegue ese momento. Uh -huh. ¿no? En el momento en el que se abrió la, la interprovincial, uh -huh. eh, parece que algo ha mejorado la situación seguro que algunos hoteles ya habrán abierto claro, sus plazas pero bueno eh, ciertamente había otras esperanzas ahí no que, que se vieron un poco truncadas y que bueno ahora será el momento de recuperarlas no efectivamente de hecho claro la primera semana que se abrió la gruta todavía eh, no estaba permitido el, el desplazamiento entre provincias con lo cual era solo la provincia de Huelva eh, sí. una vez que ya se ha abierto la posibilidad de el acceso desde Sevilla y ya incluso también desde otras comunidades, pues eh, poco a poco se irá, eh, yo espero, normalizando la, la situación y eso también permitirá que en la medida de lo posible, pues puedan ir también volviendo a, a su actividad los establecimientos eh, de, de, de hostelería, de alojamiento, eh, tiendas eh, que son más, eh, que están más orientadas al, al, al turismo. Ha dicho algo también antes de cómo este año el turismo va a ser más prioritariamente de interior o en zonas rurales. Eh, quizás en eso sí hemos ganado. Hemos ganado en dos sentidos: en el que el estar en una zona rural nos ha mantenido más seguros, pero también en que nuestro territorio se, se, se va a poner más en valor aún, ¿no? Porque parece que esa es la tendencia también que se está dando, ¿no? El que eh, el, la gente que vive en las ciudades, eh, donde hay so, superpoblación. ...están claro. valorando más el entorno rural... Claro. ...quizás sea un poco la salvación de, de la España vaciada... ...parece que, que a veces vienen las soluciones como por peso, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco tenemos que ser... Ilusos en el sentido de pensar que, que todo va a cambiar y que a partir de todo esto todos vamos a ser... Eh, Nos vamos a ir mal, a campo, ¿no? al campo, ¿no? tampoco es eso. <laughs> Los problemas de, de la España vaciada, de la España rural, son mucho más profundos y requerirán eh, no solo del impulso que puedan tener ciertas personas, sino también de una apuesta estratégica a nivel... Eh, nacional y a nivel eh, regional por, por esos ámbitos y por garantizar la calidad de vida y las oportunidades de empleo en, en, esos, en esos lugares. En cualquier caso, lógicamente, eh, siempre que se produce algún tipo de, de situación excepcional, pues lógicamente se, nos damos cuenta de ciertas cosas que no valoramos habitualmente. Eh, y en este sentido, pues lógicamente eh, aquí se ha visto que, que las zonas rurales es algo que venimos diciendo siempre, hay una mayor calidad de vida, a lo mejor no ni, mayor nivel de vida, que hay mayor nivel de vida en las zonas urbanas. Pero calidad de vida hay, hay más en las zonas rurales. Un ejemplo de ello es cuando vemos por el caso de las personas que salen, sobre todo en los primeros días del desconfinamiento, cuando había una hora para salir a pasear, y veíamos las imágenes en, en las grandes ciudades que parecían manifestaciones, eh, porque bueno, el espacio que había es el que hay. Aquí tú puedes salir a pasear. Eh, y puedes guardar perfectamente las eh, distancias con, con, con las personas. En fin, tenemos más espacio para, para todos. Bueno, pues vamos a. A pasar un poco a, a, a la segunda fase, vamos a cambiar de fase también nosotros en esta noche, en este programa, para hablar un poco también de lo que es la vuelta a esta nueva normalidad y, y esos proyectos que ya empiezan a iniciarse, los servicios que, que se están restableciendo ya y que se van a abrir muy pronto. Estamos con nuestro alcalde, Manuel Guerra. Eh, pregunta, preguntas en directo y bueno, las cosas del directo. Como se suele decir, se pues nos sí. ha ido la luz. Pues sí. <laughs> Yo creo que ha sido causa del calentamiento, una alta temperatura que teníamos aquí en nuestro plato. Bueno, se nos ha ido un pequeño fallo técnico. Eh, retomamos este espacio. Recordamos el teléfono que, al que pueden llamar eh, en esta media hora aproximadamente que nos queda de, de programa, el 959-128-883 el teléfono de Aracena... líneas abiertas a partir de ahora para eh, plantear cualquier cuestión a nuestro alcalde y sí que entramos ya ahora en la siguiente fase decíamos la de la nueva normalidad eh, empezamos a retomar en Aracena esa nueva normalidad o un poco en las posibilidades que se nos permite recuperamos servicios del ayuntamiento y yo creo que con, con valentía quizás también dando esos pasos que, que bueno que nos hacen también ser un poco eh, mmm, diferenciados con respecto a otros municipios de la comarca. Por ejemplo, el paso de abrir la piscina municipal, el aula de conciliación, servicios que bueno se consideran pues servicios importantes en esta etapa de verano y que el Ayuntamiento ha tenido a bien poner en marcha. ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que ser responsables eh, en, en lo que es la planificación de estos servicios. Efectivamente. Eh, Hemos tenido reuniones también eh, a través de videoconferencia con otros ayuntamientos y hemos analizado la situación. No se puede tomar una decisión porque la haya tomado el pueblo de al lado, sino que lógicamente tiene que argumentarse y tiene que fundamentarse en eh, lo que es la, la realidad de las circunstancias y de la normativa que tenemos. Lógicamente, el, quien marcan el paso son las autoridades sanitarias, que son las que saben. Eh, lo que se puede y tienen que decir qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En el caso, por ejemplo, de la eh, piscina municipal, pues nosotros primero eh, construimos lo que es la, la normativa, las recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad como de eh, la Junta de Andalucía. Se examinó la misma, se vio si las eh, instalaciones que tiene la piscina municipal de Alacena podían cumplir con esas recomendaciones porque eso es lo primero, lógicamente no son iguales todas las piscinas, cada pueblo uh -huh. tiene unas instalaciones diferentes, hay pueblos que son más pequeñas, que apenas tienen eh, espacios para la estancia de, de los bañistas, sino que es el vaso de la piscina y poco más. Eh, pueden tener también problemas eh, de gestión. En definitiva, creo que cada ayuntamiento, pues habrá hecho la reflexión oportuna. como lo hemos hecho nosotros. En nuestro caso, como digo, se pues, encargó a los técnicos del área de deportes. que estudiaran si las instalaciones de nuestra piscina municipal. Eh, podían cumplir las eh, recomendaciones impuestas. si teníamos los medios eh, humanos y materiales eh, para poder cumplir esas eh, recomendaciones y si económicamente era viable el que se pudiera hacer en cuanto que lógicamente los aforos están limitados y que tenían además que establecerse, como de hecho así se han hecho, unos protocolos de funcionamiento. Una vez que los eh, técnicos de deporte pues vieron la viabilidad, se lo plantearon al equipo de gobierno y lógicamente lo que se ha hecho es trabajar todos los departamentos implicados en el ayuntamiento para eh, posibilitar que pueda eh, ser así. Lógicamente la piscina de Aracena es una piscina con un recinto muy amplio, una piscina que eh, sus instalaciones en gran medida se han renovado en, en los últimos años, todavía quedan algunas inversiones por, por hacer y eh, obviamente pues, eh, el funcionamiento de la temporada de baño de este año no va a ser igual que la que hemos tenido en, en los años anteriores. No vamos a tener la piscina cubierta abierta, eh, el horario va a ser más restringido, en principio será de 11 de la mañana a 3 de la tarde, habrá una hora de, eh, de descanso para mm, volver a eh, limpiar y desinfectar las instalaciones y habrá un segundo turno a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8. Eso permitirá también que como el aforo va a ser más eh, reducido, porque no podrá entrar la misma gente que entraba, pues también que puedan entrar unas personas por la mañana y otras personas por la tarde, cada uno pues, lógicamente en función de sus eh, posibilidades eh, y apetencias. Mm, comentar también... Que eh, va a haber unas normas muy estrictas, y yo desde aquí, pues a las personas que vayan a la piscina, porque se quiere abrir a partir del próximo 1 de, de julio, si todo va bien pues les pediría que sean eh, responsables y que sean respetuosos también con las personas que van a estar allí trabajando, con los socorristas que lógicamente pues van a tener además del trabajo normal que tenían habitualmente pues la eh, responsabilidad de ir controlando que eh, las medidas de distanciamiento, que no haya más personas de las que tiene que haber en el agua al mismo tiempo que se respeten las eh, delimitaciones que va a haber dentro del recinto para evitar los contactos entre personas. En fin, eh, yo entiendo que es eh, más complicado. Evidentemente para el ayuntamiento es... Eh, más trabajo, pero también entendemos que eh, nosotros estamos aquí para darle respuestas eh, a los problemas y a las necesidades de la ciudadanía. Entiendo que también el verano eh, es climatológicamente duro. Aquí no estamos cerca de la costa como en, en otros países. Pueblos del sur de, de nuestra provincia, y la única, eh, y no todo el mundo tiene una piscina en su casa o en su campo, ni tiene campo, sí. eh, una alberca. Entonces, hay mucha gente que es la única opción eh, que tiene en, en verano. Eh, por otra parte, creemos que también. Eh, este tipo de actividades pueden ayudar a, a la reactivación económica. Por tanto, la decisión que se ha tomado se ha hecho con, con base en la normativa existente, eh, después de un análisis muy profundo y de eh, establecer los medios, los mecanismos y los protocolos para que todo se desarrolle eh, como marcan las autoridades sanitarias. Y, y en ese sentido, pues yo espero también de la colaboración de todo el mundo para hacer eh, fácil eh, lo complicado de, de, de la situación. Creo que es un servicio que será positivo para, para la cena. En la misma línea, pues también el aula de conciliación o aula de verano, como se ha llamado otros años. Hay familias que no tienen eh, con quién dejar a los niños que no tienen familiares, no tienen abuelos o no tienen posibilidades en verano y que tampoco tienen medios para contratar a una persona eh, para que se los cuide. Eh, por tanto, para el ayuntamiento sería más cómodo pues no hacer el aula y ya está. Pero entendemos que dejamos en la estacada a muchas eh, personas, a muchas familias y que teníamos que hacer ese esfuerzo igualmente pues arbitrando. Los, eh, los protocolos y los medios para, para que se pueda hacer, eh, que no va a ser igual que se ha hecho estos años atrás. Y eso también tienen que ser conscientes, especialmente los padres, porque las actividades serán distintas, no va a haber la, la movilidad que había estos años atrás, los niños van a estar más, más concentrados, no van a tener tanta relación con otros. Eh, pero lógicamente lo que imponen los, los protocolos y yo creo que también la lógica en, en este momento, pero lo que tratamos es de dar una solución a, a las familias que también las que, las que nos lo demandan. Uh -huh. ¿No? en, en esa línea se, se han rescatado también otros servicios de, de prestación, ¿no? como el aula municipal de música, que bueno, también pudo retomar. ...parte de su actividad, ¿no? Y así, sí. y así lo está haciendo. Y de hecho se empezó ya desde el 1 de junio... ...y además pues con la novedad... ...y también ahí lo han facilitado los trabajadores pues de eh, ampliar el curso durante el mes de julio... Eh, ...para aquellos alumnos, lógicamente, que así lo han querido... ...la verdad es que ha habido una uh, respuesta muy, muy positiva... En, eh, pues ...entre el 40 y el 60% del... Del alumnado pues, ha, ha participado de este eh, reinicio de, del curso durante estos dos meses de, de junio y julio, y yo creo que es también una forma, en cierta manera, pues, de intentar volver a la a normalidad y de dar también a los niños y a los jóvenes pues, alternativas después de unos meses también para ellos muy complicados por el confinamiento, por eh, la suspensión de, del curso escolar, el, el tener que eh, hacer las clases a través de eh, uh -huh. medios telemáticos. Uh -huh. En ese sentido, pues bueno, también el ayuntamiento, no hemos comentado antes, en el ámbito educativo, pues también hemos estado en todo este tiempo en contacto con los centros escolares para... Eh, bueno, pues ayudar en la medida de lo posible en, en la implementación de medidas eh, excepcionales ante esta situación excepcional, como ha sido pues, bueno, el facilitar a familias que económicamente no tenían la posibilidad de acceso a, a internet o los medios electrónicos, el que pudieran tenerlos. Y así se ha hecho tanto con alumnos del Instituto San Blas como con alumnos del Colegio eh, José Nogales, sufragándolo la, eh, el Ayuntamiento. De, de Aracena. Por otra parte, pues también hemos colaborado con la Consejería de Educación en el, eh, el programa de, de alimentación para los niños que eh, están en el plan SIGA de, de alimentación eh, y que se quedaban sin esas eh, comidas diarias al suspenderse el, el comedor. Eh, y por otra parte, pues también se colaboró con el José Nogales en el reparto de material escolar a través de la policía local, el agente tutor, eh, personal de la Casa de la Juventud y de varios servicios eh, municipales. También hemos colaborado con la Jefatura Provincial de Tráfico para que se reanuden los exámenes de conducir en Aracena, lo cual creo que también es bueno, porque si no, en principio la idea era que solo se hicieran en Huelva. Uh -huh. y, y bueno, pues agradezco a la Jefa Provincial de Tráfico el que se haya contado con Aracena. Lógicamente eso ha implicado que el ayuntamiento ha tenido que firmar un compromiso eh, para asumir las eh, responsabilidades eh, en materia de limpieza y de medidas de higiene y de separación eh, en el aula de exámenes y también se ha eh, instalado un nuevo módulo eh, de servicios en eh, lo que es la zona de la Moleona, que es donde se hacen las pruebas. Eh, prácticas y eso pues, como digo pues también ha permitido recuperar las pruebas de exámenes que no solo es positivo para la gente que tiene que examinarse eh, sino también para la reactivación de la actividad de las autoescuelas. Uh -huh. Bueno, se retomaron también, por supuesto, todos los servicios centralizados en el edificio del ayuntamiento, eh, el primero de ellos el Servicio de Atención a la Ciudadanía y a partir de ahí todos los demás también. Bueno, realmente son servicios que en, en muchos de ellos se ha retomado la, la, eh, la actividad presencial, pero la mayoría o prácticamente todos han seguido funcionando. Eh, a través de teletrabajo y a través del teléfono y de otras fórmulas también se ha estado atendiendo a la ciudadanía. También un poco a raíz de un comentario que hacías anteriormente, quiero decir que eh, además de lo que ha sido la atención a las necesidades... Eh, imperiosas y principales que a lo que, lo que nos ocupaba eh, abs absolutamente, incluso eh, fines de semana. De hecho, un, recuerdo un domingo por la mañana donde el equipo de gobierno se tuvo que reunir para reorganizar al día siguiente. todos los servicios municipales. Porque también muchas veces los decretos del gobierno, como todos saben, salían los sábados. El, los sábados y el lunes tenían que... que que también los trabajadores estaban pendientes de a ver qué tenían que hacer el lunes y nos llamaban el, el, el domingo. Eh, pero bueno, quiero decir que además de atender lo urgente, también en determinados servicios municipales, que a lo mejor no, eh, sus funciones no tenían tanto que ver con servicios eh, esenciales en, en, en la pandemia, como era policía local, como limpieza y demás, que tenían que estar centrados ahí otros servicios municipales pues también se han se ha aprovechado este tiempo para adelantar para recuperar trabajo atrasado y para adelantar proyectos de cara al futuro en lo que decías anteriormente de que también había que mirar al futuro pues lógicamente tampoco lo hemos descuidado y, y hemos estado trabajando en proyectos que entendemos que son de gran calado para la cena de cara al futuro en la elaboración del presupuesto pero también en otros en otros Proyectos como de hecho, por ejemplo, vimos en el último pleno en donde se aprobó el plan de movilidad urbana sostenible de Aracena, que para nosotros es un elemento esencial y creo que para Aracena esencial de cara a los próximos años. De hecho, tiene un horizonte temporal de 10 años, de una década y debe suponer, pues. Eh, muchos cambios pero también muchas inversiones en, en infraestructuras en nuestro municipio y gracias a tener el plan pues vamos a poder acceder a líneas de ayuda tanto europeas como nacionales que eh, nos faciliten recursos para llevar a cabo esos esos proyectos eh, también, por ejemplo, pues se ha venido trabajando con, desde la oficina municipal de la energía y desde eh, la oficina provincial de la energía en un proyecto también eh, muy ambicioso como es la eh, completa renovación eh, del eh, sistema de alumbrado público, tanto de Aracena como de las aldeas, que va a mm, permitir el renovar los 50 eh, cuadros eh, eléctricos del alumbrado público, va a permitir sustituir las más de 2.700 lámparas de vapor de sodio que tenemos actualmente por eh, más de 3.000 lámparas eh, LED, de tecnología LED, lo que va a suponer, por una parte, un ahorro económico importante para el ayuntamiento eh, anualmente, pero eh, también el mejorar la iluminación de, de nuestras calles y eh, también una menor emisión de, de CO2 a la atmósfera eh, y menor contaminación lumínica. Eh, ...por tanto digamos uh -huh. que es un proyecto beneficioso... ...tanto desde el punto de vista económico... ...como desde el punto de vista eh, ambiental. ¿Solucionará alcalde también eso lo de los apagones? Me viene un poco la idea por el apagón... ...que hemos tenido hace un momento por aquí... ...pero sí que es un problema que es verdad... Es ...que los ciudadanos eh, normalmente cuando hay un apagón... ...en una zona del de, de municipio, pues una de esas quejas... Bueno, eso no, no depende tanto del ayuntamiento... ...porque es de las compañías eléctricas... ...que son las que tienen el... el, el el, el mando y, el, y, el, y la sartén por el mango en, esta, sí. en estas situaciones. Eh, ahí lo que tendría que haber pues son unas normativas mucho más estrictas a nivel nacional. Eh, con respecto a las compañías eléctricas, pues para que no descuiden las eh, inversiones, especialmente en las zonas rurales, nosotros en esa línea, pues siempre estamos en contacto con endesa, estamos presionando, como he dicho, uh -huh. hacen todos los ayuntamientos, la diputación, y, y bueno, intentamos que vayan mejorando las las infraestructuras y las instalaciones eh, para evitar eh, esos, esos problemas. Pero desgraciadamente mmm, no depende ni el ayuntamiento tiene los medios para, para resolverlo. Pero bueno, en la medida de lo posible, lógicamente este tipo de acciones pues también van en, en una buena dirección. Porque si, por ejemplo, todo el consumo... Eh, eléctrico del, del ayuntamiento, eh, del alumbrado público disminuye, pues también un, un, una menor carga a las, a las eh, eh, subestaciones de las que se abastece a la cena y de las redes con, con las que contamos. De hecho, según la estimación que ha hecho la oficina. Provincial de la energía, el margen de ahorro del, del, con el cambio del alumbrado público estará en torno a un 60%. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje eh, muy alto. Sí. Eh, también en esa línea, pues va otro proyecto que se ha trabajado en estos meses desde la Oficina Municipal de la Energía y que se eh, ha presentado también a una línea de subvenciones del Instituto de la Energía de, del Gobierno de España, eh, que son subvenciones al 80%, también la del alumbrado público. Del el alumbrado público estamos hablando de una inversión de 2 millones y medio de euros, eh, de los cuales esperamos alcanzar el 80% de, de subvención de fondos europeos. Eh, y en el caso del alumbrado del castillo, pues lo mismo, esperamos alcanzar el 80% eh, para renovar eh, lo que es todo el, el alumbrado monumental del, del castillo, entendiendo por castillo tanto el recinto fortificado como la iglesia, mm, con lo cual será una actuación que eh, vendrá a complementar toda eh, eh, la intervención que se está haciendo de recuperación de este espacio monumental y para disfrute de los propios eh, vecinos y vecinas de... De, de Aracena. Y en esa línea, como digo, seguimos trabajando en proyectos de futuro. También hemos impulsado eh, los proyectos para la construcción de nuevas eh, viviendas de alquiler en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. De hecho, eh, se sacó el concurso eh, para la redacción de proyectos y estamos ya en la fase final y, y esperamos que mm, también ese proyecto vaya adelante para recuperar el, el viejo cuartel de la Guardia Civil eh, con 30 eh, alojamientos protegidos. En otro proyecto que también ha ido adelante en estos meses, a pesar de todo, es pues, eh, la adquisición de los terrenos de los antiguos almacenes San Blas en la calle López Rubio, entre López Rubio y Esperanza. Eh, al final ahí pues, se ha conseguido eh, cerrar eh, la compra con, con una entidad del grupo La Caixa. Y eh, en estas últimas semanas, pues, eh, aunque lógicamente ahí se va a trabajar en un proyecto de futuro en donde eh, se quiere atender sobre todo las necesidades de aparcamiento que existen en, en esta zona tan cercana al centro de, de Aracena. Eh, queremos que vaya también una plaza y um, saldrán también algunas viviendas. Eh, y bueno, todo eso lógicamente se se van a hacer ahora los estudios de los terren del terreno mmm, para eh, posteriormente poder hacer el proyecto. Pero provisionalmente, pues lo que se ha hecho ahora es la limpieza del terreno, que estaba bastante abandonado, eh, se va a condicionar, se está condicionando, para que provisionalmente, y hasta tanto se realice esa actuación, que puede tardar todavía tiempo, pues se pueda utilizar al menos esa superficie como espacio de eh, aparcamiento. Eh, y en esa, en esa línea, pues también queremos adecentar un poquito la, la fachada a López Rubio. que tiene también un estado bastante deplorable. Y, y como digo, pues bueno, estamos tratando de compatibilizar lo que es la atención de esas necesidades eh, imperiosas. Bueno, sin, sin perder tampoco la, la vista eh, de futuro, porque entendemos que también el Ayuntamiento con todos estos proyectos eh, es también un motor para la actividad y para la vida de, de Aracena. De hecho, también otro de los ámbitos en los que estamos actuando en cuanto eh, el levantamiento de los plazos administrativos que han estado suspendidos durante gran parte del periodo de alarma lo ha permitido para sacar adelante a licitación obras que teníamos en el presupuesto de 2019. Por ejemplo, la, la renovación del, eh, de la oficina de turismo eh, bueno. está ahora precisamente en periodo de... De, de exposición pública, también eh, una obra en, en la Umbría para la prolongación de la calle de la iglesia de la Umbría, que es donde se están terminando una promoción de viviendas que se quedó. Eh, sin terminar, y donde el ayuntamiento pues ha adquirido cinco viviendas que queremos poner también a disposición en primer lugar de, de los vecinos de la Umbría. Y, y bueno, pues también esta obra, eh, que estamos hablando de un presupuesto, que recordar que es de unos 175.000 euros aproximadamente, pues se ha sacado a licitación para que las empresas locales puedan. Puedan concurrir a la misma. Y, y nuestra idea, como digo, es también sacar eh, varias de estas obras que puedan eh, favorecer la, la actividad económica y, y el empleo. Uh -huh. También las obras viarias se, se vieron afectadas por el parón, aunque bueno, es verdad que la construcción se retomó pronto eh, a nivel municipal. Quizás tardó un poquito más, pero eh, sí que la, la obra de la, de la Avenida de Portugal está en marcha ya también, que es uno de los sí, proyectos ha sido, diarios más importantes. Era la que más tenemos muchas obras pendientes, porque lógicamente eh, se, tuvió, se tuvo que paralizar eh, todo y seguirán reanudando de forma paulatina, eh, en, en la medida de que la gestión de todo ello lo permita, pero nos... Urgía especialmente la obra de Avenida de Portugal porque, lógicamente, es una calle que, se, que estaba empezada la obra, eh, que se quedó empantanada, eh, es una arteria muy principal de, de Aracena, por lo que supone de tráfico. También el, son muchos los negocios que hay en esta zona que se ven afectados por, por, por la obra y, y lógicamente urgía el, y urge el, el terminarla lo, lo antes posible. Lógicamente no contábamos, como era lógico, con que iban a darse estas circunstancias y esta, esta paralización. Eh, que, que va a retrasar más de lo deseable eh, la, la terminación de... De esta, de esta actuación. Uh -huh. Había también otras obras pendientes, la de los arreglos de caminos, y precisamente en esa línea uh -huh. nos llega eh, una pregunta de, de una vecina o un vecino que, bueno, si que les pediríamos que, si participan en directo con nosotros, pues mucho más ameno y más agradable. Recordamos el teléfono, ya de paso, 959-128-883. Y como le decía, el alcalde nos pregunta por uno de esos caminos que estaban en proyecto, eh, uh -huh. como era el camino de Balbón. Eh, que creo que estaba previsto quizás arreglarse y bueno el camino de balbono se ha presentado una, se presentó fue el camino que presentó el ayuntamiento de aracena una eh, convocatoria del plan itinere que se llama que es un plan de la junta de andalucía eh, con fondos europeos y, y estamos esperando la, la respuesta eh, porque sería una actuación de gran envergadura eh, pues yo creo recordar que en torno cercana a los 200.000 euros. Eh, entonces solo se podía presentar un camino por, por, por municipio. En el caso de Aracena creo eh, que ha, ha sido este. Y, y bueno, pues se está viendo. Independientemente de eso también se están trabajando con actuaciones lógicamente menores, no ya de esas. Eh, de esas eh, dimensiones eh, en, en arreglos de diferentes caminos dentro de los recursos que tiene el ayuntamiento. Y del contacto que se tiene con, con vecinos. Normalmente los vecinos vienen al ayuntamiento, se ve por parte del técnico de medio ambiente o de los servicios municipales, se hace una memoria, se manda al parque natural para que autorice la actuación y luego se suele llegar a un acuerdo entre los vecinos y el ayuntamiento y mm, eh, se financia conjuntamente, unas veces a través de mano de obra, a través de materiales, en función también de las eh, necesidades de, de cada camino y de, bueno, de los vecinos afectados. Eh, se han intervenido en, en varios caminos en estos últimos meses, bueno, no en estos últimos, los anteriores, antes de, de la parálisis, y, y bueno, se quiere seguir actuando en caminos porque ahí pues siempre, lo mismo que las calles, pues siempre requieren de, de, de actuaciones. Eh, de mejora en los caminos si, si cabe pues todavía más porque están más expuestos a, a las inclemencias de, de, del tiempo del arrastre de las aguas eh, y, y requieren de, de un mantenimiento uh -huh. entonces le decimos a esta vecina que hay que esperar esa respuesta bueno, estamos, del plan itinerario, claro ¿no? estamos con con este con este tema pero en cualquier caso yo no tengo ahora toda la, la información, lo que la emplazo es a que o que nos llame directamente al ayuntamiento y lo, lo vemos pormenorizadamente, porque yo de memoria ahora no tengo todos los datos y la podemos informar mejor eh, sobre el mismo. Tiene tres opciones, llamar al, al técnico, llamar al conceal o llamar al alcalde, cualquiera de los tres le, le atenderemos justosamente. Pues muchas gracias por participar con, con su llamada y su pregunta en este programa en directo que tenemos hoy en la cena y, y que va llegando sí a su fin aunque nos quedan dos o tres cositas que ver todavía alcalde eh, pero damos esa última oportunidad a los vecinos mm. para que participen ya sabemos que, que bueno estamos ya con nocturnidad bueno. ¿eh? pasamos las once y media de la noche pero bueno con el buen tiempo y la llegada del verano seguro que muchos están frente y también se ha al un televisor se ha perdido un poco el hábito no también <laughs> después de tanto tiempo ahora hay que recuperar sí sí bueno pues esperamos tener estos encuentros con más, más frecuencia, a más a menudo, y que, que lo los vecinos pues se animen más a participar en, en el programa. Eh, hablábamos de, de esos grandes proyectos, quizás no hemos hablado de, de, del castillo, que también va avanzando, el proyecto de recuperación del castillo y que precisamente ahora creo que está avanzando en todo el tema de canalizaciones. ¿no? Bueno, ahí confluyen varios, eh, porque como es un proyecto global pero que se fraccionó precisamente para buscar financiación por distintas vías y para hacerlo más llevadero y más viable por todos en estos momentos por una parte eh, se ha reanudado la obra del flanco norte que es una obra que eh, ahí no el ayuntamiento no ha aportado nada sino que eh, han sido fondos europeos y la cofinanciación española la ha hecho diputación y, y por tanto ha sido la diputación la que adjudicó la obra sobre la muralla y la que ahora ha adjudicado una segunda parte de esa obra, que era eh, la instalación de, eh, de acometidas, en concreto pues, la red de, eh, eléctrica, eh, la red mm, eh, de alcantarillado y la red de abastecimiento de agua, teniendo en cuenta que eh, dentro de las actuaciones que se ha hecho en la muralla norte y en la nueva puerta, que se ha abierto la puerta principal del castillo donde se ha documentado la puerta principal ahí cuando se entra sobre unas eh, antiguas construcciones creo que del siglo XV se han construido un pequeño centro de recepción de visitantes con unos servicios pues para eh, lógicamente para las personas que visitan para los guías que puedan estar en unas condiciones más eh, dignas y lógicamente también para los visitantes para eso, pues, hace falta luz, hace falta agua y hace falta alcantarillado. Y es lo que se está haciendo en estos momentos en esa, como digo, ese, esa parte de la obra que ha adjudicado la, la diputación. Quedan también pendientes algunas cuestiones en materia de señalización, de interpretación, que van también con cargo a, esa, a ese presupuesto de, de fondos europeos y de diputación. Y luego, por otra parte, pues también seguimos con, con eh, la eh, futura actuación en el, en, en el lienzo sur, que sería ya la parte de, de muralla que queda, desde donde está la estatua de Florentino Pérez en hasta el alcázar, que fue la primera que se, que se eh, abordó. Y ahí, pues, lo que se ha sacado ahora precisamente es la licitación del proyecto. ...porque eh, ahí tenemos también aprobado un proyecto europeo... ...Interreg España-Portugal... ...en el cual, pues, eh, el Ayuntamiento de Aracena es socio... ...y se financia conjuntamente, como digo, con estos fondos europeos... Eh, ...en el que participan también eh, varios municipios portugueses... ...y eh, el Ayuntamiento de Aracena... ...entonces lo primero, se hicieron las excavaciones arqueológicas... ...aunque todavía se van a hacer algunas más... Eh, se tiene que hacer el proyecto y luego se empezará la, la obra, con lo cual suponemos que mmm, posiblemente para final de año, principio del año que viene, se pudiera empezar la, la actuación en el, en el lienzo sur. Uh -huh. Tenemos otra pregunta de otro, otro vecino o vecina que, que ha participado. Muchas gracias por, uh -huh. por su llamada y seguimos hablando además de los caminos. Uh -huh. eh, el camino de la Fuente Castaño en esta ocasión es la pregunta, ¿cuándo se va a arreglar ese camino? Eh, que además nos dicen que ya han tenido la reunión con, con el concejal, pero que no... Eh, se les han aclarado en principio las dudas no sé si hay algo más avanzado bueno supongo que como he dicho el procedimiento es el que yo comenté anteriormente una vez que se ve el, el camino con los vecinos se hace la memoria técnica por parte de los servicios técnicos municipales se piden las autorizaciones al parque y luego se eh, realiza la actuación con, con, en, en algunos casos con colaboración de, de, de los vecinos en la mayoría de los casos realmente. Eh, en este caso, pues me imagino que será una de las actuaciones que estará pendiente de que se apruebe el presupuesto de este año, porque eh, las actuaciones que se eh, realizaron con, en Caminos es, los eh, primeros meses de este año, los últimos meses de 2019, fue con el, la consignación presupuestaria, el dinero para que nos entendamos que el ayuntamiento tenía del presupuesto de 2019 para estos fines, eh, esos eh, recursos están ya agotados y ahora cuando se active, se apruebe y se active el presupuesto de 2020, pues habrá también una partida para, para caminos eh, y se um, abordarán aquellos que, que están pendientes. En este caso concreto, pues igualmente eh, no sé exactamente el, el, el momento en el que se encuentra la actuación en ese, en ese camino. Tendría que verlo con, lo, con el Departamento de Medio Ambiente, que es quien lleva el control de, de lo mismo. Y en cualquier caso, esta persona pues le, le, la emplazo lo mismo que al anterior. A que se dirija directamente, bien al técnico, bien al concejal o bien a mí, y, y vemos y le contestamos eh, puntualmente sobre, sobre la cuestión. Uh -huh. Bueno, ya que ha nombrado los presupuestos, que ya no, los ha nombrado en varias ocasiones, quizás la pregunta, un poco <coughs> también, de, o la duda de los ciudadanos es: ¿cuándo se aprobarán los presupuestos de 2020? Bueno, efectivamente, estamos en un año excepcional, como hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Eh, uno de los, eh, del, de, de los elementos que se llevó también por delante eh, la, la pandemia pues fueron los, el, el borrador de presupuesto que teníamos elaborado luego yo creo que quizás ha sido positivo porque eh, hubiera, no hubiera sido bueno el tener un, eh, un presupuesto aprobado mm, hecho con unas eh, escenarios totalmente diferente al que luego eh, nos ha tocado afrontar. Por tanto, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Eh, el, estos meses pues, hemos podido funcionar con el presupuesto prorrogado de 2019 y eh, lo que se ha estado trabajando estas últimas semanas... Eh, y estos últimos meses, con tanto la intervención como el equipo de gobierno, es con la elaboración de un nuevo presupuesto eh, adaptado tanto en lo que es el, el nuevo escenario en cuanto a recursos, que lógicamente son menores, como también a las nuevas necesidades, atender las nuevas necesidades que han, que han surgido. Por tanto, esperamos que mm, lo antes posible, mm, que técnicamente sea posible, pues podamos aprobar. ...este presupuesto de, de 2020. Bueno, pues sin fecha concreta, pero sí que va a ser muy pronto También ha sido complicado porque en, eh, la información de las otras administraciones... ...pues también ha sido complicada para saber los recursos de los que íbamos a disponer... Eh, ...los programas que se iban a arbitrar, pero bueno, con la información que tenemos... ...pues como ya digo, el presupuesto está muy avanzado y... y esperamos que eh, lo antes posible pueda pueda estar en, en marcha y eso va a permitir también como digo el, el afrontar y el darle respuesta a determinadas necesidades sí que este <coughs> presupuesto se va a ver quizás con el, el reajuste en la balanza de los ingresos ¿no? y los gastos es verdad que ha habido un parón de ingresos claro. importantes pero sí que hay unos recursos que van a venir de fuera que van a un poco claro. amortiguar esa caída. ¿no? Bien, lo que pasa es que va a haber también uh, quizás más inversiones también por determinados proyectos. En fin, no quiero adelantar todavía mucho porque um, no uh -huh. me parece correcto eh, y ya se, se, se dará a conocer eh, oportunamente cuando esté ya todo eh, absolutamente eh, claro. Uh -huh. Pues sí, que nos vamos acercando ya al final un poco de, de este directo, este largo directo que hemos tenido con, con interrupción incluida. Eh, damos opción ya quizás a la última llamada, si, si acaso, el 959-128-883, y cerramos un poco también pues con la perspectiva de lo que nos espera este verano. Ya hemos avanzado algunos de los recursos con los que vamos a contar, eh, pero sí que es un verano en el que, bueno, un poquito de, de ocio, de entretenimiento, de cultura, sobre todo, vamos a tener. Las fiestas, por supuesto, se, se han tenido que ver suspendidas por un acuerdo además unánime, según uh -huh. se ha trasladado desde el ayuntamiento. No vamos a tener la fiesta y esa decisión sí ha sido dolorosa, pero responsable al mismo tiempo, pero va a haber cultura, eh, pues porque la cultura sí permite ¿no?, el poder eh, acogerse a, la, a las normativas. ¿no? Sí, lógicamente va a ser un verano atípico, eh, lo venimos diciendo, porque eh, no hemos vuelto a la normalidad que todos desearíamos, estamos en una cierta normalidad o nueva normalidad, como sea dado en llamar y eso insisto hace que tengamos que ser conscientes que la pandemia nos ha ido y que tengamos que ser especialmente cautelosos y especialmente responsables pero eso no impide que podamos como digo pues guardando todas esas medidas y esas recomendaciones que se han establecido el que podamos tener pues un cierto grado de actividad social y especialmente eh, de actividad cultural que sí que se adapta mejor que lo que sería la fiesta mm, pura y dura a esas medidas de distanciamiento. Es, decir, es imposible pues, eh, mantener el distanciamiento en un, en un macro concierto. Pero lógicamente, sí que es más posible hacerlo en, un, en, en actuaciones de pequeño formato, donde el público esté sentado y que eh, por tanto se pueda, como digo, garantizar ese eh, distanciamiento y el que haya un menos riesgo. Y en esa línea es en la que se está trabajando, porque también entendemos que si no se hace nada, nada, nada pues es todavía eh, eh, echar más, más, eh, más tristeza a una situación ya triste de, de por sí como la que estamos eh, atravesando y que también eh, sería contraproducente para esa... Eh, ...intento de reactivar la actividad económica... ...en, en lo uh -huh. que es el, el conjunto de, de nuestro municipio. Sí. Y además, y, alcalde, perdone que le interrumpa... ...hay otra industria que quizás se nos olvida... ...que es la cultural también. Claro, también. Que, que también hay que apoyar a la y industria cultural. que también cultural. Lo, lo está pasando mal. Pues bueno, eh, con vista a todo eso, pues como digo... ...se está trabajando en una programación cultural... ...para este verano, en donde... Eh, pues se mantendrán algunos clásicos, es decir, algunos eventos que ya son eh, tradicionales del verano en Aracena, eh, pues en, en el ámbito de la cultura, como puede ser eh, Huellas, que es el, el, el festival de danza contemporánea, o eh, la Noche Blanca de la Cultura, o la muestra eh, de música antigua. Lógicamente, también con unos formatos más eh, reducidos que en otras ediciones y eh, en unos eh, espacios muy delimitados donde el público pues, tendrá que tener eh, bueno, pues, respetar el aforo y, y lógicamente las medidas de distanciamiento. También otro clásico que mm, estamos trabajando para que se mantenga este verano es el cine de verano. Eh, en, en el recinto de la piscina eh, municipal. Habrá tanto películas para adultos como para niños que suelen tener mucha aceptación. Lo que intentaremos, como lógicamente la, el aforo se tendrá que reducir, pues si hay demanda para ver esas proyecciones, el poderlas eh, proyectar eh, al día siguiente. Eh, y luego pues están eh, viendo otro tipo de, de actividades que puedan hacerse en, en diferentes espacios de nuestro municipio, sobre todo los viernes y los sábados para que haya una cierta eh, actividad, como digo serán actividades de pequeño formato, muchas de ellas eh, de producción local, de artistas locales, de colectivos locales, eh, se ha cerrado por ejemplo con la banda de cornetas y tambores que quiere empezar a retomar sus ensayos, pues un concierto a finales de verano, eh, a finales de agosto. También tenemos pendiente con la banda de música para eh, analizar la situación y que posiblemente también se pueda hacer algún concierto, no como se han venido haciendo este estos, eh, bueno, estos últimos, pues se ha venido haciendo tradicionalmente. Y en fin, ya digo que, que en esa línea pues, estamos, estamos eh, trabajando. También hay posibilidad de que a finales de agosto, incluso, pueda haber eh, un, una, un festejo taurino, una novillada de promoción en, en la Plaza de Toro, dentro del, del ciclo que hacen las escuelas, eh, la Federación de Escuelas Taurinas de Andalucía, que lógicamente este año, pues. Eh, también se ha enfrentado a esta, a esta situación y bueno, pues se tienen que mantener los aforos limitados eh, y en cosos pues como el de Alacena que tiene el suficiente espacio para poder eh, garantizar y, y bueno, sin, sin el coste que ha tenido en, en otras ocasiones para los ayuntamientos que evidentemente en, este, en estos momentos pues tampoco podemos afrontar ciertos gastos. Uh -huh. Y, y en esa línea como digo pues estamos intentando de, de armar una programación en aldeas también queremos hacer algunas actividades en línea con las eh, que han sido las semanas culturales de, de otros años ya que se han suspendido las, las fiestas en las mismas pero como digo una, una programación eh, con espectáculos de pequeño formato eh, ajustada desde el punto de vista económico y eh, bueno pues ajustada lógicamente a las condiciones de esta nueva normalidad para que eh, se pueda desarrollar con las eh, efectivas medidas de, de prevención que están establecidas también la Casa de la Juventud creo que ayer mismo anunciaba sí. que tendrá un, un, un plan especial de, de verano, ¿no? También a los jóvenes se les va a dar una alternativa de ocio. Claro, eh, porque lo comentaba anteriormente, nos preocupaba también, pues eso, los jóvenes que también lo han pasado mal en la edad que están, el, esas, para ellos es muy duro la, las condiciones de, de, de aislamiento. Y, y bueno, pues la Casa de la Juventud, de sus técnicos, pues han estado trabajando todas estas semanas en eh, poder articular un programa de actividades lo más atractivo posible, cumpliendo con, con, con todas estas medidas de, de, de prevención y para que todas estas actividades se puedan desarrollar. Y han previsto, pues bueno, desde eh, viajes a la playa o a... Eh, senderismo, eh, actividades en el propio, la propia casa de, de la juventud, también son interesantes los cursos que están impartiendo, los talleres que están impartiendo precisamente para concienciar a los jóvenes eh, respecto a la, a la situación del COVID-19 y de las medidas que hay que, que respetar y en fin, yo creo que es también una, una oferta más para... Para estos meses de, de verano. Y en esa línea, pues como digo, una eh, cierta normalidad eh, que entendemos y esperamos que los ciudadanos pues, eh, acepten y que, y que vean de, de buen agrado. Bueno, vamos a vivir un verano atípico, pero sí que lo vamos a disfrutar porque bueno, tenemos la suerte de estar aquí en Aracena en un entorno rural con nuestros vecinos, amigos y familia este verano, pues un poco quizás diferente, de menos salidas. Bueno, hay, hay y incluso, una oportunidad para disfrutar. Incluso ¿no? vecinos de Aracena que están eh, alquilando viviendas rurales en Aracena para pasar las vacaciones en Aracena. Sí. me han llegado algunos... Destinos o sea, de Aracena que van a hacer casos. turismo rural. Rurales en, en Alacena. Alacena. Sí, 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 sí. Bueno, efectivamente. Es verdad que, que el placer de estar en el campo, en un sitio más aislado, eh, si hay piscina mejor aún, bueno, claro. pues todo eso son esas, esas oportunidades que, que podemos tener aquí, bueno, y además es una forma ideal de apoyar a, a, al sector, También, ¿no? Lógicamente. Uh -huh. Bueno, pues vamos a vivir eh, una experiencia diferente. Claro. Este lo verano. importante es que tratemos todos de recuperar nuestra normalidad, lo que siempre ha, hemos hecho, pero lógicamente, pues siendo prudentes, siendo cautelosos, siendo. Mmm, bueno, pues yo creo que mucho, mucho sentido común, que creo que es lo, lo importante en estos casos. Yo creo que eh, todos sabemos perfectamente lo que ha sido esto, lo que es esto todavía. Eh, las consecuencias devastadoras que, que ha tenido y que sigue teniendo, y, y que no nos podemos permitir el lujo de, de volver atrás. Así que, en esa línea, pues yo confío mucho en, en el sentido común de nuestra gente, en, en su responsabilidad como, como la han venido ejerciendo y como la han venido demostrando a lo largo de estos meses tan duros y tan difíciles y, y yo espero pues que vamos a saber disfrutar del verano de una forma diferente eh, dentro de lo que se nos permite y, y bueno pues intentando eh, superar esta, esta etapa y este año tan complicado que, que, nos, ha, que nos ha tocado afrontar. Uh -huh. Bueno, pues eh, superando esta etapa y, y quedándonos con el mensaje ¿no? de, de, de la lección un poco de lo, de lo vivido, me gustaría terminar también un poco eh, mirando ¿no? hacia el futuro con esperanza, con alegría y, y pues pedirle esa última reflexión, alcalde. Con, ¿Cuál es la lección de, de lo que hemos vivido en Aracena? con ¿Qué aprendizaje nos vamos a quedar los aracenenses de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo, teniendo en cuenta que es un momento histórico Bueno, no, en Aracen, que somos protagonistas? Sí, efectivamente, en Aracena y en todo el mundo. Yo creo que, eh, sobre todo, la reflexión tiene que venir del lado de, eh, de bajar la prepotencia, de bajar la crispación, de ser conscientes de que somos vulnerables. De que, no, de que no lo podemos todo, ni, ni somos el centro de todo, que somos muy vulnerables, que la naturaleza eh, se manifiesta de, de maneras muy diversas: con, con, con terremotos, con riadas. Pero también con estos que son más visibles y sus efectos devastadores más, eh, más evidentes, pero que también se manifiesta de una forma mucho más callada y mucho más invisible, pues, por ejemplo, a través de, eh, de los virus. Eh, y que nuestra forma de vida en este mundo globalizado, en donde eh, los medios de comunicación hacen que no haya rincones inaccesibles pues que un problema que ocurre en el otro lado del mundo al final también nos llega a nosotros. Entonces yo creo que son muchas las lecciones que podemos eh, sacar, que tenemos que ser más respetuosos con, con la naturaleza, que se, tenemos que ser más humildes eh, respecto a nuestras posibilidades y que tenemos que ser también mejores unos con otros. Y en, y en esa línea, eh, pues que es importante el estar... Unidos para afrontar las dificultades, para salir de las mismas y para intentar salir más eh, reforzados si cabe. Y en esa línea, pues eh, tenemos que, que ser conscientes de que eh, ha sido, está siendo un momento histórico, como bien dices, que la dificultad ha sido y es extrema, pero también estamos viendo que gracias a la colaboración de todos estamos consiguiendo superarlo y eso tiene que ser un aliento, mmm, tiene que ser un impulso pues para eh, superar también esas otras eh, efectos que se van a, man a manifestar que se están manifestando ya con efecto más retardado como es esa crisis social y económica a la que hacía referencia. Yo creo que si eh, realmente ponemos el acento en lo importante eh, y, y trabajamos juntos eh, por ello, pues vamos a salir más pronto que tarde y, y bueno, que nos quede pues ese pozo, ya digo, de, de sabiduría que nos tiene que dejar todo esto para ver las cosas de, de otra manera. Eh, durante estos meses ha salido lo mejor de, de, de mucha gente, afortunadamente de la mayoría, también ha salido lo peor de otra gente, porque suele pasar siempre en estos. Eh, momentos dramáticos, que sale lo mejor y lo peor de las personas, pero yo creo que mayoritariamente ha salido lo mejor y hemos tenido ejemplos maravillosos de comportamientos humanos ejemplares. Y eso es lo que nos tiene que servir de lección, de patrón de conducta para seguir eh, adelante. Y así que eh, yo espero que cuanto antes podamos dar por superado este, este periodo tan, tan complicado y, y salir reforzados del mismo para eh, avanzar y para eh, que nuestra sociedad pues, sea mejor, sea una sociedad más sostenible, más solidaria, más eh, humana, con más valores y, y bueno, donde nadie se quede atrás. Que creo que es también una de las lecciones que tenemos que sacar de, de todo esto. que no... Um, que ninguno puede construir una muralla en torno a sí mismo y despreocuparse de los problemas generales, que al final todo nos llega, nadie es vulnerable, lo hemos visto desgraciadamente en las personas que han fallecido, que han fallecido pues personas de todas las edades, uh -huh. de, de hombres, mujeres, de todas las de toda clases índole, sociales, ¿verdad? de todos los niveles económicos, uh -huh. en fin, que si, que si no. Mmm, eh, trabajamos todos juntos por una sociedad más justa, más equilibrada, más sostenible. Pues esto se va al garete. Así que mmm, más nos vale que, que tomemos nota y que nos pongamos a, a trabajar en lo importante. Bueno, pues, ¿quién nos iba a decir, alcalde, a principios de este año 2020 que íbamos a estar hablando de esto en este mes de junio? Sí. Y, y bueno, pues ha ocurrido, lo hemos afrontado casi lo hemos superado, podemos decir, estamos en ello, y bueno, mucha fuerza al alcalde de Aracena, al equipo de gobierno, a los trabajadores a municipales y a toda la ciudadanía, pues para seguir en este comportamiento ejemplar que nos, que nos dice nuestro alcalde que, que hemos tenido, y, y seguir superando esta situación, esperemos. Así sea y que nos veamos muy pronto de nuevo, alcalde, en este espacio de preguntas en directo. Eh, hemos superado ya las dos horas de, de directo en este programa y, bueno, un encuentro agradable, deseado y necesario también ya a estas alturas del año. Así que, bueno, pues les emplazamos a la próxima cita de preguntas en directo. Esperemos que sea muy pronto. Y muchísimas gracias a todos los que desde sus casas también nos han seguido, han participado con sus llamadas. Esperemos que en el próximo encuentro sean muchas más. Cojamos el hábito, alcalde. Muy bien, <laughs> Muchas gracias por aquí estar estaremos. esta noche aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, seguiremos al hilo de la actualidad que el ayuntamiento nos vaya ofreciendo cada semana, que, que es mucha y muy importante, además, la que nos está llegando en estos momentos. Muy buenas noches y hasta la próxima cita. En preguntas en directo.